Yo me llamo Daniel Irán Cruz Hernández y tengo 7 años.
preguntas a estos pequeños con relación a Jesús. Y la primera pregunta es para Tony, que dice, ¿qué es Jesús para ti? Jesús para mí es mi Salvador y mi mejor amiga. Muy bien. Tía, ¿qué es Jesús para ti, tía? Es mi Salvador y es mi amigo fiel. Muy bien. Jackie, dinos, ¿de qué nos salvó Jesús, Jackie? De la muerte y el pecado. Dile a los niños, ¿de qué nos salvó Jesús ahí enfrente? De la muerte y el pecado. Danielito, ¿de qué nos salvó Jesús? Nos salvó de la muerte, el pecado, las maldiciones y... ¿Sí? Y nada más. Muy bien. La tercera pregunta, ¿por qué amas a Jesús? Lalito, ¿por qué amas a Jesús? Porque Él nos salvó y sacrificó su vida para darnos, para perdonarnos los pecados. Muy bien. Tony, ¿por qué amas a Jesús? Dile a nuestros amiguitos que nos están viendo en el programa, ¿por qué amas a Jesús? Porque Él sacrificó su vida y nosotros fuéramos pecadores. Muy bien. Candy, yo tengo una pregunta para ti. Dime, ¿por qué hay que creer en Dios, Candy? Bueno, en sí, Dios es el único que está con nosotros en los momentos más difíciles y yo por eso creo en Dios. Así es. La pregunta 5 para Miguelito. ¿Por qué decidiste integrarte al Evangelio Cambia y cuánto tiempo llevas? Yo decidí integrarme por aprender a las coreografías y llevo un año y medio en el Evangelio Cambia. Muy bien, Jackie. Jackie, ¿por qué decidiste integrarte al Evangelio Cambia y cuánto tiempo llevas? Platícanos. Yo decidí integrarme porque así gano más vidas para Cristo y le alabo. Muy bien. Tony, a ver, dime, Tony, ¿qué es lo que más te gusta de venir al templo? Aprender las escuelitas y convivir con mis amigos. Bien. Gia, ¿a ti qué es lo que más te gusta de venir al templo? Cuéntanos. Me gusta adorar a Dios y cantarle. Así, ajá. Y a ver, ¿algunos de ustedes tienen un personaje de la Biblia? Tony, ¿tienes algún personaje favorito de la Biblia? ¿Por qué? El rey David. El rey David, ¿por qué el rey David? Porque a él le decían que no iba a poder contra ese gigante y al final lo mató. Ah, bien. Dana, ¿tienes algún personaje favorito de la Biblia? ¿Cuál es? Jesús. Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él oraba por los alimentos y sanaba a los enfermos. Ah, muy bien, Dana. Danielito, ¿tienes algún personaje favorito de la Biblia? Cuéntale, ¿cuál es tu personaje favorito? Daniel en el foso de los leones, porque le alababa a Dios 3 veces. Muy bien. Y oraba a Dios. Ajá. Tía, ¿tienes algún personaje favorito? Cuéntales cuál es tu personaje favorito de la Biblia. El arca de Noé. ¿Por qué el arca de Noé? Porque él tenía muchos animales. Ah, muy bien. Cintia, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? David. David, cuéntales por qué David es tu personaje favorito. Porque hablaba con Dios. ¿Cómo? Porque hablaba con Dios. Jackie, ¿tienes algún personaje favorito? Abraham. Abraham es tu personaje favorito. ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios. Ajá. Lo que él... Ajá. Angelito, ¿tienes algún personaje favorito de la Biblia? ¿Quién? David. Ah, David. Porque él hizo los salmos y le gustan los salmos, dice. Muy bien. Miguelito, ¿tienes algún personaje favorito de la Biblia? Sí, Sansón. Sansón, ¿por qué Sansón? Por mucha fuerza y porque le provenía de cabello. Ah, bien. ¿Gaby? Sí, al igual que Dana, yo admiro a Jesús porque él fue un gran predicador de la palabra. Bien. Lalito, ¿tienes algún personaje favorito? Sí, 10:16, porque él abrió el mar rojo y libró a un pueblo. Ah, bien. Han dicho su personaje de la Biblia. Dice la palabra que instruyamos a los pequeños en la palabra. Cada
personaje de la Biblia. Y es muy importante que desde pequeños ellos puedan ver ese personaje como inspiración de fe, de amor a Jesús. Y cada uno de ellos nos compartió qué personaje les gusta y edifican sus vidas. La última pregunta es, ¿algún mensaje que quieras darles a los niños que nos están viendo, Vale? Bueno, yo más bien, ahorita vamos a presentar una obra que se dedica a un muchacho que sufre de acoso o bullying como muchos en la actualidad. Y a veces Dios o Jesús es el único que está con nosotros y Él siempre va a ser nuestro amigo fiel. Y bueno, estamos a horario abierto el domingo y el viernes, por si gustas venir a partir de las 10 de la mañana. Bueno, esa ha sido la sección de los niños, han sido todas las preguntas. Son parte de los niños, pero estamos tratando de llevarlos por el camino correcto, enseñándoles la palabra y corrigiendo su camino. Sabemos que ha pasado el día del niño, pero no queríamos dejar esta sección por un lado. Queremos que ellos también festejen, que ellos también son niños del templo, pero también se divierten. Ellos también son muy alegres, ellos aquí juegan, son amigos. Entonces, pues sin más que decirle, les decimos que también instruyan a sus niños, que hagan que busquen de Dios. Aquí está el templo, aquí estamos escuelitas dominicales, para que también los instruyan. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Han sido los niños que hoy pudieron venir a esta reunión, pero los niños no se van sin desearles. ¿Qué les desea? ¡Feliz Día del Niño! Hola a todos nuestros amiguitos que nos están viendo este día. Este programa fue hecho especialmente para ustedes con mucho amor de parte del Evangelio Cambia. Como lo mencionaron anteriormente, no quisimos dejar desapercibido este día tan especial para ustedes, en el que sabemos que ustedes son felices. ¿Por qué? Porque reciben regalos por parte de sus papás, de sus abuelitos, de sus tíos, y sabemos que es un día alegre y especial para ustedes. Y bueno, a continuación les traemos una obra, como lo mencionaron igual anteriormente, habla sobre el bullying. Muchos de nosotros conocemos esa palabra, sabemos de lo que es. A veces, niños, adolescentes, jóvenes presentan esos problemas en la escuela, que es el lugar donde frecuentemente podemos ver este tipo de violencia. Pero déjame decirte que tú nunca vas a estar solo, niño, joven, adulto que nos ves. Nunca vas a estar solo, porque hay una persona que te ama y que siempre estará contigo. Y como lo mencionaban, es Jesús, Jesús nuestro amigo fiel, el que siempre está con nosotros. Queremos dejarte con esta obra que se llama El Bullying y esperamos que la disfrutes. Bendiciones. Estoy contento, si no me conoces, yo me presento. Soy causante de tu llanto y de todo tu sufrimiento. Con palabras ofensivas cada día te atormento. Hago que te sientas mal, produjo un dolor interno. Soy el bullying y mi intención es criticarte. Lo único que quiero es burlarme para maltratarte. Y te sientas deprimido y que nada pueda alegrarte. Lastimar tu corazón, pasivo de dañarte y robar, matarte. Destruir todos tus sueños, veo todos tus errores. Busco solo tus defectos para que todos juntos podamos así seguir. Y que todos en tu cara se pueda burlar de mí. No me importa el sexo, la raza o el color. Mi propósito es causar la máxima destrucción. Que decir tan poca cosa me da la satisfacción. Dejemos ya la charla y que comience la acción. Eres feo y deforme, tú no sirves para nada. Tu papá es un borracho y tu mamá desarreglada. Eres un pobre estudiante que nunca te llegará lejos. El pobre se queda pobre, tú no sueñas con dinero. Eres lento para hacer los fútbol y baloncesto. No importa si estás dispuesto, no tienes ningún talento. No eres popular. Luchándome es gracioso, miserable, gusano, patético y horroroso. Triste, solo, lleno de sufrimiento. A nadie le importa cómo es que yo me siento. Si estoy bien o mal, no me encuentro contento. Ni siquiera en mi hogar escucho palabras de aliento. Ya no sé qué hacer con todo esto en mi vida. Lo mejor es que te mates, es tu única salida. No aguanto este tormento, me consume la aflicción. De maltratos e insultos y de tanta humillación. He buscado una salida y no veo la solución. Despedirme de este mundo es mi única opción. Si es verdad que el Salvador, que aparezca ahora mismo y me muestre su amor. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Quería decirte que Jesús te ama y está ahí para tu vida, que no importa las circunstancias, los problemas o las dificultades. Si tú le abres tu corazón, Él puede ayudarte. Sabes que Él es real y te amo. Te bendigo. Me has mostrado tu amor, pues he visto tu bondad.
me has librado de la muerte y me has dado libertad. Te pido que me perdones porque sé que te he fallado y también hoy perdono a los que me han lastimado. De lo vil y menospreciado yo te escogí, para que aquellos que hoy te desprecian vean lo que voy a hacer en ti. Mi amor no tiene condición, solo acércate, yo soy tu salvador. Y bueno, pues esperemos que esté disfrutando de este programa que fue hecho con mucho amor para todos ustedes, en especial para los pequeños del hogar. A continuación les vamos a presentar un video, el cual está basado en la cita bíblica de Lucas 18:16, donde nos dice que en los tiempos de Jesús, los papás de los niños llevaban a sus niños a ver a Jesús, a ver los milagros que él hacía. Y pues dice la Biblia que los discípulos al ver eso, reprendían a esos papás. Después, cuando Jesús se dio cuenta que los discípulos reprendían a los papás de aquellos niños, Él les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y bueno, pues sin más que decir, los dejamos con este video. Disfruten. Hola, chicas y chicos. La historia de hoy se llama... Dejen que los niños vengan a mí. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 16, que dice: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El mensaje es: Los niños como yo son bienvenidos en la familia de Dios. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que una visita importante llegó a tu ciudad? ¿Qué hicieron todos? ¿Había fotos en los periódicos? ¿Tú estabas parado y sostenías una bandera? En nuestra historia de hoy, alguien muy importante acababa de llegar a la ciudad. Tal vez ocurrió algo así. ¿Han escuchado las noticias? ¡Jesús está en la ciudad! Una y otra vez la gente de la ciudad se contaba la noticia. ¡Jesús está aquí! Todos querían ver a Jesús. Los hombres dejaban de trabajar y salían corriendo para escucharlo hablar. Los amigos y las familias ayudaban a los enfermos a acercarse a él. Habían escuchado cómo había sanado a otros. Tal vez los sanaría a ellos también. Todos estaban asombrados al observar a Jesús con la gente. Veían cómo los ciegos recobraban la vista, se reían con los cojos que podían volver a saltar, veían a las madres, a los padres y a sus hijos felices otra vez. Todos eran ayudados, nadie era rechazado. Cuando algunas madres escucharon acerca de Jesús, también quisieron verlo, querían que bendijera a sus hijos. Rápidamente llamaron a los niños para que fueran a la casa. Rápidamente lavaron a cada niño y los ayudaron a vestirse con la mejor ropa. Los niños estaban entusiasmados. ¡Iban a ver a Jesús! Los niños de todos lados amaban a Jesús. Él les sonreía, les hablaba amablemente y les contaba historias maravillosas. Amaba las flores y los regalitos que ellos le llevaban. Pronto, algunas de las madres se apresuraron a cruzar la ciudad. Llamaron a sus amigas. ¡Vengan con nosotros para ver a Jesús! Los niños les contaban a sus amigos y pronto muchos se apresuraban para ver a Jesús. Pero las madres con niños pequeños no podían ir muy rápido. A los niñitos les llevaba tiempo caminar. Finalmente, todas las madres y los niños llegaron hasta la multitud que rodeaba a Jesús. Se quedaron parados en la parte de atrás, tratando de mirar por sobre toda la gente alta que se interponía en su camino. Algunos niños pequeños tal vez intentaron avanzar gateando, pero no podían llegar cerca de Jesús. Todos querían verlo. Parecía que todos empujaban tratando de acercarse. Las madres sentían que era inútil. ¿Alguien las podría ayudar para ver a Jesús? Quizás sus discípulos podrían ayudarlas. Las madres condujeron a los niños hasta los discípulos. Los discípulos fruncieron el ceño, decían que no con la cabeza. ¡Váyanse! ¿No ven que Jesús está ocupado? ¿No ven que está cansado?
Pero cuando Jesús vio lo que estaba ocurriendo, exclamó: Esperen, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. El reino de Dios pertenece a las personas que son como estos niños. Los discípulos y la multitud estaban asombrados. Abrieron paso y dejaron lugar para que las madres y los niños se acercaran hasta donde estaba Jesús. Pasó mucho tiempo con ellos. Sentaba a los niños en sus rodillas y los bendecía. Quizá dijo a las madres cuánto amaba a los niños. Tal vez habló de cómo debían criar a los niños para que amaran a Dios. No sabemos lo que dijo Jesús a las madres y a los niños aquel día, pero podemos estar seguros de que Él no estaba enojado con ellos. Estaba feliz, estaba contento de hablar con ellos. Jesús todavía ama a los niños y a las madres, y quiere que tú vayas a Él hoy. Quiere que seas parte de su familia también. Muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del programa. Espero que lo haya disfrutado, que haya sido de bendición. Y no me quiero ir sin antes hacer una oración con usted, recordándole que por la contingencia, salir a predicar a las calles por el momento está restringido y tenemos que saber ocupar los medios que tenemos a la mano. Entonces quisiera que repitiera después de mí. Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a que nunca más sea borrado de él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta oración es súper corta, súper pequeña, pero tiene un gran impacto en el cielo, como no se lo imagina. Entonces, no nos queremos ir sin antes recordarle que sintonice este canal el próximo mes y que siga este canal en sus redes sociales. En Facebook lo encuentra como Tamaldición Tamazunchale y puede darle like a la página. Sabe que nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo nuestra comunidad, a seguir llegando a más personas con el Evangelio de Jesucristo. Si te preguntan quiénes somos, ¡Evangelio!